Debido a que Pemex no ha cumplido con las minutas firmadas desde el mes de marzo con relación a la reparación de caminos y terrenos afectados por los cambios de ductos de su propiedad, un promedio de 300 habitantes encabezados por los presidentes municipales de Omealca, José Manuel Montalvo Gómez, y de Cuichapa, Juan Manuel Torres Camacho, bloquearon el acceso a las oficinas de Petróleos Mexicanos Refinación. De las minutas de trabajo que hemos tenido con altos funcionarios de Pemex, que hasta la fecha tienen olvidado sus promesas, sus minutas de trabajo que traemos desde el 29 de abril y nos han estado tomando el pelo. La verdad, la gente ya está muy cansada, levantaron carpeta, nos echaron a perder nuestro trabajo y una cancha la desbarataron, esparcimientos de los jóvenes y demás, y pues ya estamos la verdad bastante ccansados con este tema. Necesitamos resoluciones y necesitamos resoluciones ya concretas. Pero tenemos tramos carreteros del municipio de Omealca, hablando de la localidad de Omealca hacia Matatenatito, de la quebradora a Pasoamapa, de Xúchiles a Benito Juárez, una cancha deportiva, apoyos en desarrollo social, así lo mismo también en las comunidades de Cuchapa, que tienen que ver con Xúchiles hasta la desviación de San Nicolás. En otros varios tramos de la zona de Cuichapa. Por su parte, el alcalde de Cuichapa, Juan Manuel Torres Camacho, dio a conocer que hablaron con personal de Pemex y con las constructoras que están destrozando los caminos y acudieron hasta la torre de Pemex para firmar acuerdos y minutas para que no hubiera problema, hablando con gerentes de alto rango para que estos acuerdos se cumplieran, lo que hasta la fecha no ha sucedido. Sobre las situaciones que se venían dando en los tramos donde se van a cambiar esos ductos de Pemex, donde hablamos con personal de Pemex, hablamos con las constructoras de que los caminos nos los estaban destrozando, y para esto tuvimos que llegar hasta la Torre Pemex allá en la Ciudad de México para firmar acuerdos, minutas, para que no hubiera ningún problema como el que se está viviendo en este momento. Realmente firmamos y firmaron gerentes de alto rango para que estos acuerdos se cumplieran, así como a la representante de asesores de Pemex, para que no hubiera motivo alguno y que lo que nosotros estábamos solicitando se pudiera dar. Esta gente nos mintió, son mentirosos, no cumplieron su palabra, no respetaron su firma, y es por eso que estamos aquí tomando esas instalaciones. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.